Bitcoin ha sido, es y seguirá siendo el mejor asset en esta última década y aquí vemos cada año cómo va subiendo y cómo va siendo mejor que cualquiera de los otros tech companies, que cualquiera de las otras compañías de tecnología. 44 mil por ciento, 156 mil por ciento, 171, 181, incluso en 2023 que ha bajado un poco sigue siendo el mejor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas, espero que todos estén muy bien. El día de hoy tenemos un video lleno de información donde estaremos viendo varias noticias, noticias muy importantes sobre PayPal, sobre Base, sobre este también Donald Trump, las elecciones, etcétera. Seguiremos revisando lo bajo que está la volatilidad de Bitcoin, cómo lo están haciendo los mercados tradicionales, cómo va Bitcoin en este momento, y mucho más. Así que espero que les guste este video. Primero que nada, como siempre, agradeciendo los más de 100.000 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Vemos Aquí el, el Crypto Bubbles, en donde pues de momento pues se sigue viendo un mercado completamente lateral, sin grandes ganadores, sin grandes perdedores, sino todo lo contrario. Pasamos a ver el Crypto Fear and Grid el día de hoy en 54. Nos movemos un poquito. Ayer estaba abajo del 50%, hoy está arriba del 50%. Realmente pues no se sigue moviendo mucho. Recordamos que este jueves, ya hoy es martes 8, este jueves 10 de agosto, tenemos el dato de inflación. Y pues podría traer algo de movimiento. De volatilidad, algo de movimiento al mercado. Últimamente, aún que han sido buenos los números, no se ha visto mucha volatilidad. Este, vamos a ver si esta ocasión es diferente. Vemos que este 13 de agosto se tiene que tomar una decisión. Este, el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar una decisión sobre un ETF de Bitcoin, sobre Arx Investor, y tiene que decir si sí. Si, o si lo aplaza. O sea, puede decir. No, no, ahorita no voy a tomar la decisión. Lo voy a aplazar. Pero tiene que haber una decisión de si, sí, no. O lo voy a aplazar. Este 13 de agosto. Así que pues hay que estar al pendiente. PayPal, esta es una noticia bastante, bastante fuerte. Bastante positiva para Ethereum. Ya que PayPal va a sacar su propia moneda. O su propia stablecoin. Donde vemos aquí que se está construyendo en Ethereum. Y que se va a hacer más. Con lo, o que va a ser compatible con Exchange, con Web 3, con billetera vas a poder hacer transferencias, etcétera, muchas cosas y esto pues puede ser algo que le traiga adopción a Ethereum ya que pues todo lo que se utilice sobre esta stablecoin va a estar quemando Ethereum al final, no va a estar on chain y eso digamos que es un buen paso de lo que se llama o lo que se conoce como Trotfy, o sea toda la infraestructura de finanzas que tenemos y que podríamos empezar a ver esto después en algunos bancos que cada banco saque su stablecoin o algo así, pero que esté on chain. Esto es digamos, digamos que un poco diferente a las CBDCs que este, pues no ni siquiera van a estar en, en, en la web 3.0 o en onchain digamos que esto es un poquito mejor aunque como vemos por aquí en esta otra noticia lo que nos dice aquí Bitcoin News es que en el código de PayPal dice que este, van a tener la habilidad de ellos mismos de congelar o de eh, quitarte los assets si consideran que lo estás usando para algo malo entonces digamos que bueno positivo que traen y la, esta apertura que pueden traer algo más de adopción a las criptos que están sobre la red de Ethereum. Lo malo es que, pues, obviamente, es una compañía centralizada que puede hacer todo este tipo de cosas. Trump dice que si es elegido, va a hacer la, lo, los mayores cortes en la historia en cuanto a los impuestos. Obviamente, pues está tratando de ganar la elección. Pero si llegara a hacer esto, pues, también podría ser este un boom para los mercados. Y el día de mañana se lanza Base. Base esta capa 2 o esta red de Coinbase. Que esperemos, esperemos que logre hacer algo. En 2020, cuando Binance sacó su red, trajo una explosión. Trajo mucho eh, hype, etcétera. Vamos a ver si Base logra hacer esto. Base de Coinbase. Si logra hacer esto. En el Chain Summer que está anunciando aquí. Vemos que ya Uniswap está en base. Vemos aquí varias otras eh, marcas que ya están en base. Por acá Helica, que no conozco. Por más abajo, vía sushi. Sushi también ya va a estar en base etcétera. Entonces, pues vemos cómo está caminando, caminando, caminando esto. Y este pues se pudiera llegar a hacer algo fuerte. Ahí si sí tienen oportunidad. Denle una checada. Así es como viene base Este. Y aquí vemos lo del de DeFi. En donde dice que van a estar permitiendo hacer minteos diarios. Este tienes que escanear aquí un código. Después mintear un NFT. Este, después dice. Eh, pues todas las marcas que van a estar en este. Eh, Mint summer o como lo estén llamando, a partir del de 0809, o sea del de día de mañana. Entonces, pues vamos a ver cómo se dan estas cosas, pero podría ser otra vez algo positivo. Y recordamos que estamos en la en el momento histórico más aburrido de Bitcoin. De acuerdo a esta gráfica, tenemos aquí la volatilidad de Bitcoin y estamos en, en uno de los puntos más bajos o en el punto más bajo en la historia. Por eso ha estado tan aburrido. Pero después de una calma de este tipo normalmente viene una explosión. Pasamos a ver los mercados tradicionales, vamos a ver el S&P 500 que perde aquí el 78.6, podría estar dirigiéndose, como decimos, a probar esta área más o menos, o bien incluso hasta el Golden Pocket. Vamos a ver en dónde termina esta consolidación, pero pues sabemos que estamos en una tendencia alcista en el S&P 500, que ya rompió el Golden Pocket, que ya rompió el 78.6, lo cual es algo positivo. El Dow Jones vemos que el día de ayer terminó empujando hacia arriba en el 78.6. Vamos aquí el Nasdaq, que muy bueno van a seguir lo que está haciendo el SP500 entonces aquí vemos la corrección como está encontrando soporte de momento en esta área en donde tuvo aquí resistencia resistencia ahora puede ser que se convierta en soporte hace mucho que no revisamos el CN50 de China y pareciera como que finalmente está rompiendo esta línea de tendencia bajista lo cual es algo positivo y también está tratando de salirse de este rectángulo que también sería algo positivo y podría ser aquí una continuación o un empujón para ir a buscar nuevos niveles Fibonacci. Mientras tanto el índice del dólar, este, vemos cómo llegó a probar esta línea de tendencia bajista y sigue siendo una línea eh, complicada de romper. Vamos a ver si la termina rompiendo tarde que temprano para continuar un empujón hacia arriba. Y por último vemos el peso contra el dólar, este empujón que tuvo eh, la semana pasada eh, llegó a este nivel importante los 17.4, tuvo un rechazo y parece parece como que quiera encontrar soporte en los 17. Vamos a ver si lo Logra romper los 17.4 podría estar comenzando un cambio de tendencia importante para el peso contra el dólar mexicano. Vamos a pasar a ver Bitcoin, algunas grafiquitas de Bitcoin. Me antes de eso, los invito a que pasen a la página de Buscando Cripto enero, conozcan la página en donde tenemos aquí mucha información que puedes encontrar también por aquí en los botones. Desde aquí puedes comprarte un Nano Ledger, por ejemplo, si quieres tener un poco más de seguridad en tus criptos. Desde aquí te puedes suscribir al blog. Cursos, tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos de paga y entre los cursos de paga tenemos estos paquetes premium para nuevos para principiantes medios avanzados y para todos que para todos pues obviamente te va a dar acceso a todos estos tres cursos más cualquier otro curso que traigamos en el futuro más aparte a la comunidad vip así que te dejo la invitación para que pases a conocer buscando cripto dinero pasamos pues a ver bitcoin primero lo vamos a ver en velas de cuatro horas aquí con este indicador el razor que este lo que alcanzamos a ver aquí es como se ve rosa 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 ahora se empieza a pintar de verde y ya por fin se si nos acercamos un poquito más vemos que este habíamos dicho no aquí como se estaba poniendo en verde en medio y eso nos hablaba de que pudiera venir algún nuevo intento algún intento de cambio de tendencia bueno ahorita bueno vemos el día de ayer cómo bajó y llegó aquí hasta los 28.655 después tuvo una buena reacción y ahorita está por arriba de este indicador se está dirigiendo a este EMA que esta va a ser una frontera interesante los 29.400 de momento están los 29.300 vamos a ver una es que llegue ahí si logra superarlo después lo encuentra como soporte aquí vemos cómo lo superó pero no lo encontró como soporte y siguió esta tendencia hacia abajo entonces sería muy importante que lo rompa lo encuentre como soporte para después pensar que continúe aquí subiendo si vemos aquí otros indicadores vemos el MACD que tiene un cruce hacia arriba se está poniendo verde también el RSI también se está poniendo verdecito lo cual es algo positivo y si lo vemos aquí si vemos esta misma gráfica en velas diarias vemos cómo estamos dentro de esta formación que habíamos estado diciendo Seguimos dentro del Burning Wedge, puede haber un empujón hacia arriba, aunque aquí va a tener también este IMA importante de romper los 29.800, 29.900, a donde muy probablemente se podría dirigir el precio de Bitcoin y encontrarse con una prueba muy dura, muy fuerte que si la superara, entonces sería casi casi garantía que se dirigiera al menos a probar la parte alta nuevamente de este Burning Wedge, 31.700 dólares. Aunque aquí bien podría tener un nuevo rechazo. Y nos vamos a ver aquí en cuestión. De los niveles CPR, vemos por un lado eh, está aquí el estocástico que se está metiendo por encima del 20%, lo cual nos puede traer momentum hacia arriba. Y vemos aquí los siguientes niveles a vencer: 29.588. Este nivel central, la parte baja del nivel central CPR, y la parte alta, los 30.300. Vamos a ver si logra meterse a esto y logra incluso superar esto. Sería algo bastante, bastante positivo para después continuar con el camino hacia arriba. Veíamos el día de ayer como en velas semanales ya tenemos el Gouchan Channel cambiando de rojo a verde, lo cual es algo positivo. Vimos ayer como esto ha representado también un cambio muy fuerte. Un cambio muy fuerte y muy distintivo en las eh, etapas del de mercado. Y pues ahorita esta semana está tratando de empujar hacia arriba. Vamos aquí, como venimos de esta consolidación. Así como aquí tuvimos una larga consolidación hasta que llegó este pum de repente, de, de la nada apareciera y se fue hacia arriba. Ahorita está consolidando y podemos esperar algo similar, ¿no? Que de repente y de la nada tengamos un nuevo pump hacia arriba. Esperemos que así termine sucediendo. Y por último, en velas mensuales, revisamos por acá abajo. Volatilidad, también estamos muy abajo. Este es el Cell y el HB, que estamos por abajo del de nivel 40. Seguimos estando verde de momento. Vemos aquí el estocástico que pareciera, quisiera dar un cruce hacia abajo. Por ejemplo, aquí vemos en esta etapa en el mercado, más o menos como por aquí es en donde estamos ahorita. Vemos aquí también Como tuvo un cruce, pero se mantuvo arriba del de 20, que de, del 80. Perdón, que eso sería lo importante o lo interesante. Ver que si tiene un cruce, se mantenga arriba del de 80 para que esto tengamos estas bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas. Y por último, en cuanto al price action, vemos aquí este rectángulo en donde pues le está dando algo de soporte y la media móvil de 21 meses también pareciera, pareciera como que le quiere dar soporte. Obviamente falta mucho tiempo para que cierre esta vela, 23 días y medio, que sería bastante importante si cierra arriba de esta media móvil. Eso más muchos otros indicadores que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas nos hablan de que ya tendencia y que como ya sabemos y hemos estado diciendo estamos en la etapa 1 del mercado alcista pues muy bien amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado y servido este vídeo y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana bye bye